cansado de tanto abuso en la función privada o en la pública, yo soy vuestra solución. Porque yo voy a ser quien sentencie, pero usted va a ser mi jurado. Varios vertidos en este programa son de absoluta responsabilidad de quienes nos emiten, presentadores e invitados. Bárrate es presentado gracias al auspicio de Terminal Portuario de Manta, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone, Alcaldía. En la parte de la sierra por el toque de queda y todo eso, supuestamente. Vale. Entonces la gente está más en la costa. Más en la costa, así que bueno, mientras usted está disfrutando, nosotros les vamos a llevar información porque nos puede ver desde la playa en cualquier lugar, desde YouTube, se puede conectar al canal de Telepremier y también a nuestro canal directo. Agárrate y tener la información de primer lugar y entretenerse mientras usted está oreándose en el
sol, comiendo su bollo con arroz. Está así viendo. Así es. Así es. Viendo el chisme. Así es. Mira, Jaime. Oiga, ¿saben que no vine sola? ¿No? No. Ay, no. No vine sola. ¿Acompañada? Por supuesto, con mi amiga. Con la Perris. Vine con la Perris, porque hoy va a estar conmigo ella. Y ella también va a dar opiniones. También va a comenzar. Así es. Tranquila, tranquila. No seas peleonera. Oh, me encanta, señores, pero iniciemos con esos cuerpos esculturales, los cuerpos de temporada. Tenemos sorpresitas en el programa. Mi querido Steven, mándame la primera foto. ¿De qué? Mira, Sara Toscana. Qué cuerpazo de cuerpazo guapísima. O sea, ella siempre ha tenido cuerpazo y la verdad que después de hijo quedó mejor. De la hija, sí. No, pues tú dio lactancia materna como hasta creo que casi los dos añitos. Y ahí quedas más flaca. Claro, pues. Tú estabas flaquísima dando el seno, hasta hace cuánto estabas dando el seno, porque ya... Yo les dije que iba a engordar para poder hacer entrenamientos y que me engorde lo de atrás que no tengo. Claro. ¿Sí tiene? Cuando yo estaba el año pasado, Mayra le daba de lactar al bebé, entonces estaba flaquito, chupada. Pero Sara tiene, bueno, Sara aparte es que siempre ha sido delgadita atlética, porque entrena, claro. Ella entrena, siempre ha sido atlética, pero qué cuerpo que tiene Sara. Guapísimo, sí. Demos más fotitos de Sara, mi querido Steven. Tenemos otras fotitos, me parece hermosa, ¿sabes qué? Ay, no, y aparte están tan dulces. Sí, es sí, linda. Es súper, solo en la competencia, ella le mete 25, como dirían. Es correcto, así es. Otra fotito, mi querido Póngala. Steven. Otra foto, Steven, otra foto. Otra foto, las fotos no son para ustedes, son para que el público las vea. Yo pienso que Steven está ahí babeando viendo las fotos de esos mujerones. Ahí está Jocelyn encalada. Tu mejor amiga. Ese es el cuerpo perfecto. Así es, o sea, las pongo las dos juntas porque son súper íntimas, entonces. Es el cuerpo perfecto. Jocelyn encalada, no se le mueve nada. Sí. Tiene un cuerpazo. Nada. Qué cuerpo. No, yo, o sea, que cada vez que yo la veía en Soy el Mejor y todo caminando, por ejemplo, en el Sexy Dance o algo, y salía con tacos y no se le movía nada, uno la mira así, ¿no? Dios mío santo, esta mujer. Y tampoco es que tiene 21 años, ¿no? ¿Qué edad tiene ella? Tiene como 30, 31 años. Ella también es una mujer, ¿sabes qué? Aunque no lo creas, no es de las que son traumadas con la alimentación. Ella sí come todo. ¿En serio? Lo que no bebe. Ah, ok. No bebe. Eso ayuda bastante. Pero oye, tiene un cuerpo... Pero entrena, ¿no? Ella entrena full. Entrena full. Entrena full, sí, pero es... Ella es fiel, pero no esclava al gimnasio. Okay. Sí, a mí me encanta. Aparte que, bueno, yo la quiero muchísimo. Tiene una personalidad arrolladora también. Es como Mayra Jaime, que parece peleona, pero no es peleona. No compare. No. En la vida real es súper dulce, tranquilita y todo. Y en pantalla se la ve peleona. Como Stewart. Yo también soy dulce y en pantalla se me ve peleón. ¡Oh, sí! Mira, para morderte de lo dulce que eres. Ustedes dos, de verdad, sí. Son buenas personas afuera, que aquí son como aquí demonios. Aquí son los demonios, como malévolas. ¿No? ¿Por qué no se puso una foto suya? Pero más adelante. No me deja mi marido. Cuando las dejen botadas a los 37 años van a ver. A ver. Oye, no seas. Que no le pasaste tuyas, dice Steven. Que no pasaste fotos tuyas. ¿Viste? Miren el Instagram. No tiene, pues, si el marido le tiene que haber hecho borrar todo. Yo tengo que irme a Mayra Ganchoso, que ya le pasó. Yo nunca he subido una foto en Instagram en traje de baño. No, pero hay una promo famosa que yo la tengo. súbala. Yo no tengo problema. Súbala. Una promo famosísima. Vamos a pedírsela a nuestro amigo. Súbala, porque yo también subo arte contenido de ustedes. Por cierto, ese amigo va a venir. Ay, tenemos, pero eso no podemos decir, pero vamos a tener sorpresas. Ay, aquí en Agárrate. No. Sorpresotas. Yo, es harta polémica. Ay, gente, oye, eso de ahí va a estar cuando el día que venga yo me voy a tener que comprar ropa nueva, hermana, porque vamos a estar en todos lados. ¿Y sabes qué? Ahí sí, como nuestro programa, agárrense, porque eso se viene con todo. Se viene bien caliente. Así es, bastante. Pero sí. Sigamos con la foto. ¿A quién más tiene ahí? Ponga otro cuerpo. Otro cuerpo. Donde me sacan a mí les pego. Debería. Yo como no soy la productora. ¿Quién es? Es Jocelyn, otra foto de Jocelyn. Ah, okay. ¿Sabes qué? Yo sí veo la diferencia de Jocelyn cuando inició en Belén, que también inició con un cuerpo muy bonito, pero ahora
tiene un cuerpazo. Estaba compitiendo, creo que compitiendo, ¿verdad? Sí, sí, yo vi. Lo único que a mí no me gusta cuando haces este tipo de competencias es que sí hay un lapso de tiempo cuando entrenas, ¿qué le ha pasado o no a ella? No es por criticar, porque van a decir, ay, sí, le cae mal. No tengo buena relación con ella, pero le pasa a todos los que hacen este tipo de deporte, que cuando te secas full para el día de la competencia, después días, es como que te hinchas, creo que del líquido, que ¿cómo se llama esa? No tienes, a ver, antes de la competencia no puedes tomar agua, no toman agua, se deshidratan y todo, y de ahí, claro, y de ahí vienen y se pegan un atracón de comida y todo. Claro, es como el rebote que les da, entonces sí hay como, claro, por eso te digo, pero sí hay como 2-3 meses que es como que se infla, y les pasa a todos los deportistas que hacen que tienen esta disciplina. Es un sacrificio. Obvio, yo no digo que no, yo a lo que voy es a eso, a que sí, en algún momento a todos les pasa la factura de cuando hacen este tan rigurosa esta dieta, después sí les rebota, y sí se ve, porque por ejemplo, ella sí estuvo cuando estaba en Soy, en la parte que estaba haciendo dieta, que estaba flaquititita, y después sí rebotó un poquito, y yo pregunté y averigüé, porque dije, ella siempre ha tenido cuerpazo. Por supuesto, porque ella siempre ha tenido cuerpazo, y después se la veía como hinchadita. Entonces ahí, ¿es por qué? Porque es normal en todos los deportistas y bla, bla, bla. Pero sí, yo considero que sí tiene un cuerpazo, le faltarían 2 que 3 como a nosotras. Centímetros de acá, no, porque no son chiquitas. Somos chiquitas. Yo, hay mira, mujeres yo grandotas pagaría... que son fofas. No, gracias. Oh, no. Ay, yo no dije Carolina Jaume, yo dije ay. Yo pagaría, te lo juro que. Oye, si se empiezan a pelear estas dos, yo y la perra nos vamos. Yo pagaría por ser chiquita. Por medir. ¿De verdad? Sí, detesto. Es delicioso medir chiquito. Usted me va a decir que no. Las chiquitas somos espectaculares. Oye, si la ropa todo les queda mejor, calza pequeña, es difícil. A mí me hubiera gustado ser alta. No, a mí me encanta chiquita. Me gusta todo lo grande. No, a mí me gusta chiquita. ¿Y usted también? A ver, pero yo, a mí me gusta ser chiquita. A su marido me imagino que le gusta que usted sea pequeña. Yeah. Porque ahí es la cosa yo, como el circo, así. Consigue marido alto. ¿Ah? Consigue marido. Claro, ese es el único defecto, ese es el único problema. ¿Y Sebastián es más alto o tú eres más alto? Yo no sé, primero que mi marido no es más alto. No, o sea, primero que nada, ese no es mi marido. No, Sebastián era... Pero a ver, todas las parejas que usted ha tenido pero han se sido más altos. Para marido no. Para, ¿no se postuló? No, para marido no, era mi amiguito. Pero no conoció a su familia. No llegamos a eso. Pero de sus antiguas relaciones, sí. Todos han sido altos, pequeños, bajos, más grandes que usted. Rayo me parece que es más pequeño que tú. Claro, Rayo creo que es más bajo. ¿Por qué me sacan el récord policial? Rayo es el récord policial. No es que te estoy diciendo, por ejemplo, a mí sí me gustan altos y la mayoría sí han sido pero altos. Es que contigo es fácil que sean altos, pues. No, porque tú puedes conseguirte uno de 1,70 m, pero a mí me gusta de 1,80 m. O sea, para yo mido 1,72 m, consigue un hombre más alto de 1,72 m y si me pongo tacos es difícil. Claro. Por eso. Tú siempre andas con tacos, entonces es complicado. Es difícil, sí. Pues entonces siempre yo tengo que hacerme así como que encogerme para la foto. O ir más adelante. Claro, es que no, ya estoy recordando el récord de Carlos, es verdad. Sí, se le ha sido a usted difícil. A usted le gusta más alto. Sí, no me he fijado. O sea, si más alto que Kevin, yo cualquiera. Claro, entonces, sí, es verdad. Kevin, ¿cuánto mide? No, Kevin es mucho más alto que yo. Pero es que me dijiste fácil ser más alto. Vamos con la siguiente. Pero o sea, realidad, yo cada vez que voy a conocer un chico, que me dicen, te voy a conocer un chico o algo, yo siempre voy aterrorizada. ¿Pero vas en zapatillo o vas en taco directamente? Yo cuento que cuando lo conocí a una persona, una de las más recientes que conocí, yo decía, ojalá, Dios mío, que sea alto, que no sea tan chiquito, cuando lo conocí en persona, ¿no? Porque yo venía hablando hace mucho tiempo. Entonces, cuando lo veo... Ay, somos del mismo porte, miércoles, no puedo usar taco. No, pero a ver, yo pienso que nosotros las mujeres a veces sí decimos, ay, que sea alto, que sea pequeño. Pero en realidad te terminas enamorando de lo que está dentro. Te terminas enamorando de lo que está dentro. Claro. Hombres, por ejemplo, mi primer esposo sí era más chiquito que yo. Todos han sido más chiquitos. Claro, exacto. Claro, claro. O sea, una cosa es lo que uno... Mi segundo esposo sí es la tranquilidad, que era muchísimo más alto. Ay, sí. Yo una vez lo vi en el City Mall, iba sacando mi carro, yo veo una ¿qué es el City Mall?
hace tiempo, no sé, él estaba en el City Mall saliendo. Yo salía del City Mall. ¿Cuándo fue? No, así, pero... ya no estaba con usted. Es una palanqueta. Sí, yo vi un hombre grandísimo, claro. Y yo dije, ¿quién es? Y ahí le vi la cara y dije, ah, sí, es grande. Pero eso sí es un alivio, pero sí, normalmente sí es muy difícil conseguir hombres. Claro, porque tú eres alta. Pero y la ropa, pero yo más que por hombres me frustro por la ropa o los zapatos. Ah, ok. Sí, ya por los hombres no me frustro. Ya no se frustra. Pregúntale cuánto calza, porque ¿cuánto calza? Soraya, yo uso 10. Ah, ay, es que Soraya dijo la vez pasada algo. ¿Qué dijo? Yo calzo 5. Él calza 5. Tú calza 5, tú compras donde compran las niñas. Yo calzo 6. Sí. Calza 6, ya. Nuestras dos patas hacen la pata de ella. Claro, claro, pero ustedes se viven cayendo. Es decir, tener un pie chiquito te hace caer. No, nosotros no nos caemos. No, yo soy pie plano, yo sí me caigo porque tú soy te pie plano. Cada rato, claro, yo jugaba fútbol y yo nunca me caía. Siempre bien parada, amiga. ¡Esa! Bien parada. Bien parada. Pero bueno, vamos a continuar. Sí, mira, por eso es que creo. Por eso yo voy a meter a mi hijo abajo. Ahí está. Yo ya te diría que esta edad así juegue básquet, no pasa nada. Jugaba básquet y era así nomás yo. ¡Plic! ¿Y Rafaela juega básquet? No, Rafael es bailarín. Pero es grande también. Sí, es más grande que yo. Es alto. Yo hacía así nomás. ¡Clic! Y ya está. Claro, obvio. Señores, pero vamos a ver el otro cuerpazo que tenemos preparado. A ver, vamos a ver. Y es Yuribeth Cornejo. Ella se redujo chichis, ¿verdad? Ella se redujo chichis. A mí me encantaba. A mí me encantaba. Bueno, yo soy de las personas que a mí sí me gusta la pechonalidad grande. Me parece bonito una mujer. Pero yo sí recuerdo que ella se sacó. Ella se sacó, creo yo, para verse más estilizada. No, asumo yo, más delgada. Es que sí, pues claro. Te ves más delgada cuando tienes menos chichis. Menos chichis, claro. Ajá. A mí me parece que es una mujer súper guapa. Tiene unas piernotas. Sí. Parece que es súper Stenhouse, es piernona. Ajá. Sí, tiene unas patotas a lo crío. Tiene unas patotas. A mí me parece que tiene un cuerpazo. Yuribeth tiene un cuerpazo. Sí, a mí también me parece súper guapa. Es manaba. Sí, manaba. Es manaba. Apunte verde esas patas. Así es, puro verde. ¿Sabes qué? Yo creo que incluso... ¿Qué vas a decir otra cosa? Punto de verde. Verde, patacón. Eso. ¿Vieron que ustedes son? ¿Por qué las juntaste, Dios? ¿Por qué las juntaste? Verde y barraganete. Yo lo vi, yo... Ya. Ok, a punta de verde, cabe recalcar. No, pero esta mujer se mata en el gimnasio. Sí, también. Aparte, ¿sabes qué? Le sale en el reality, soy el mejor. Le ayuda. No hay nada mejor que el claro, baile. Claro, el baile. Le ayuda. Ajá. Póngase a bailar. Bailar. Sí. No, pues yo quiero que me crezca la nariz. Ah, entonces hay baile, pues, pero amiga, con eso, el negro. Eso ya no, es imposible. No, sí puede bailar con el negro. Le va a crecer. Veamos la otra foto. Continúe, porque mira, ves, ese traje le queda espectacular. De Animal Print le queda todo le queda espectacular a esta mujer. Todo le queda espectacular a esta mujer. Es súper guapa, para mí es súper guapa. Así es. Todo le queda espectacular. Mira eso. Yo recuerdo cuando hizo la campaña de ropa de lencería. No sé. Cuando hizo la campaña de lencería que tenía, bueno, su marca, hizo una sesión de fotos con una modelo venezolana. Oye. Le sacaba 3 vueltas a la venezolana. Oye, pero no, las dos igual se veían espectaculares en ese video. Uh-huh. Y Yuribeth, sí, o sea, hay que recalcar que es una mujer, sí, muy guapa, muy guapa, cuerpazo. Se y la es ve, mejor en persona. Se la ve, o sea, se la ve, ella es como Tuca, pero al mismo tiempo se la ve como... Es estilizada. Ajá, como definida, como bonita. Sí. Yuribeth es la típica que tú dices, se la ve más flaquita y más bonita y todo en persona. Sí, es verdad. Sí, ella en persona es muy, si la ve guapa ahí, en persona se la ve espectacular. Es mucho más linda, así es. Vamos a ver el otro cuerpo de temporada de este 2023. ¿Cómo pone hombre? ¿Por qué no pones hombre? No. ¿Por qué no la dejan? No. Cuando te dejen a los 37 sola y abandonada, vieja. Esto es un espectáculo. Sí. Paola Farías, para mí es una mujer que tiene un cuerpazo. También asumo yo que esas patas son también con verde, ¿verdad? Obvio, ¿sabes qué? Yo siento que ella ya nació con ese cuerpo. Sí, nos dijiste el otro día. Aparte que, a ver, les cuento, aparte que Paola es esmeraldeña y la gente esmeraldeña tiene
o sea, es como si nacieran con los músculos ya integrados. Marcados. Corren una cuadra y ya está. Te lo juro. Es verdad. Sí, corren una cuadra y ya está. Mírale el poto, o sea, ella tiene un cuerpazo, pero yo siento que aparte de que ella se cuide y haga gimnasio, ella ya nació con ese cuerpo. Sí, ya nació con ese cuerpazo, la verdad. Parecía la edad que tiene, maravillosa. Ya, dejen de decir a la edad que tiene, no tiene edad. Ese cuerpo no tiene edad. Ese cuerpo puede tener de una mujer de 19 años, no tiene ese cuerpo. Por eso es que ya no se puede recalcar. Yo detesto que le digan a esa edad. Yo, esta mujer es atemporal. Bueno, a esa no edad. Ese cuerpo es atemporal. Porque no se le puede por el cuerpo identificar la edad con lo bien que se la ve. Sí, pero me refiero. Y tiene un cutis de muñeca. Justo a eso me quiero referir. No tiene una arruga. Que hay muchas jovencitas que no tenemos el cuerpo de Paola. No tiene una arruga. Exacto. Y ella nació con ese cuerpazo, definitivamente. Aparte que es una mujer exitosa, espectacular. Pero vamos con la siguiente foto. Mientras nosotros vamos hablando, mi querido Steven, pásenos la foto porque creo que también tengo otra foto de Paola. No tiene ni una arruga. Así es. Ponga, por favor. La siguiente foto. Él está que mira la foto. ¡Steven! ¡Steven, suscríbete! Vale 9.99, suscríbete. Ponga la siguiente foto, mi querida Steven. Ok, ponga otro cuerpo. Así es, pero mientras usted, si quiere ver los cuerpazos que acabamos de ir mostrando, pues suscríbase al canal de Telepremier Plus. Escanea el código QR, ¿cómo lo hace? Súper fácil. Saca el celular, lo pones en modo cámara, lo pones frente a este código y ya estás. Baja la palabra suscribirse, das clic y automáticamente perteneces a la familia de Telepremier Plus. Recuerda activar la campanita, tolón, tolón, para que te lleguen todas las notificaciones, las últimas noticias del deporte, farándula y el acontecer diario nacional. Ya lo sabes, suscríbete a Telepremier Plus. Señores, aparte que nos ves en todos lados, a cualquier hora, a la hora que te dé la gana, nos puedes ver. Sobre todo el chisme que está bueno y lo que se viene esta semana va a estar caliente. Oiga, usted debería estar con ese cuerpo ahí también posando ahí en pantalones. Menos mal. Caca, caca. ¿Qué? ¿Por qué? Con ese cuerpo. No se puede, amiga. Con esos hot pants que se ha puesto. Hot pants. ¿Qué se llama? Hot pants. Sentada no se nota, amiga. La gente no sabía. Hot pants, un cuerpazo. Yo, Claudia, cuerpazo. Ahí está Claudia también. Eso también, Claudia. Cuerpo. Claudia es atemporal también. Te lo juro. Cuerpo. Y siete hijos. Sí. Siete. Eso es lo mejor de todo. No es uno, no es dos. Son no es tres, hijos es cuatro. Tiene siete. Sí. Wow. Son hartísimos hijos. Todos ya... Yo cuando estoy, parezco una cola en funda. No, no es guapísima, dramática, yo te tengo un cuerpazo también. Ya, pero te digo, imagínate si yo tuviera siete. No, pero ella es guayaquileña. Sí, es guayaquileña. ¿Es guayaquileña? ¿Sabes qué? Ayer... Creo que sí es guayaquileña. Sí, sí, creo que sí es guayaquileña. ¿Sabes sí, que yo tuve una experiencia con ella? Ella es prima de Marisela, sí. Sí, ajá, Marisela Gómez. Sí. ¿Sabes qué? Yo fui al teatro hace poco. Fue como hace 4 meses, creo, 5 meses, al teatro a ver una obra. Y vi una mujer con un cuerpazo, pero con las luces, a veces tú no puedes distinguir quién es. Entonces yo decía, ¿qué cuerpo, qué piernas, quién es? Cuando ya obviamente dan los agradecimientos, Valdo la presenta y yo dije, wow. Bueno, yo una de las primeras novelas que grabé era Amores que Matan y ella era la madame. Sí. Entonces, yo me acuerdo que las dos teníamos que usar lencería y yo tenía que 20 años, 21 años. Entonces, la misma lencería que me ponían a mí, que yo tenía un bonito cuerpo y yo era bailaba danzas jazz, pues entonces yo tenía mi cuerpo de bailarina. Le ponían a ella que ella tenía 40, pues. Entonces, yo decía, ¡ah! ¡Qué cuerpo! Era, o sea, decíamos, yo estaba sorprendida que ella decía, yo tengo 7 hijos, yo tengo 38, 39 años, me acuerdo que ella decía eso. Ya, qué cuerpo, yo aspiro a ser así, o sea, qué cuerpo y el cutis. Pero lo cumpliste porque tú tienes un claro, pues ahora yo tengo esa edad, sí. Pues la edad que ella tiene. Pero qué cuerpo y se contó, o sea, se ponía tacos y todo y nada le bailaba el cuerpo así finito. Y ella entrena bastante. Sí, ¿no? También es disciplinada. Y bueno, a mí me sale full en el TikTok. Ella hace TikTok. O sea, ella sabe que tiene un cuerpazo. Lleva un estilo de vida saludable. Y lo luce también. O sea, yo le he visto a veces, siempre se pone unos leggings negros así pegados al cuerpo, como con unas espectacular. Boys. Se la deje, pero de verdad. Pero sabes que no es una cuestión de que viene 3 meses y tenga un cuerpazo. Es un estilo de vida así saludable es, de toda es. La vida. Mira, yo te voy a contar una anécdota también que me pasó con ella, porque ella es la mamá de Rap, pues. Rap es una de mis mejores amigas. Entonces, pero Rap no se queda atrás también. Claro, por supuesto.
supuesto, también es súper disciplinada. Entonces, un día estábamos, íbamos el negro, yo, el bebé, y atrás iba Rap con la mamá y con la hija. Entonces, la señora Claudia coge y le dice, mijito, no sé qué, y le toca el brazo porque ella estaba sentada atrás, y le toca el brazo a David. Y Rap, mamá, no lo toques, porque Mayra es celosísima. Yo le digo, o sea, yo sé que tu mamá tiene un cuerpazo y todo, pero no creo que tu mamá se le va a estar yendo de bola a mi marido. Entonces, pero, sí. Pero obviamente, ¿quién no se puede poner celosa con esa señora si tiene un cuerpazo? Claro. O sea, no, y la es cara un mujerón, es un mujerón, no. Y la señora, no, mijita. Y yo le digo, no, señora, yo no le estoy diciendo nada. ¿Cómo cree esta tarada de su hija? Pero vamos a que... Sí, es un mujerón. La señora, o sea, que eres tóxica. Tú no permites que a tu esposo le hagas la señora Claudia porque... Pero te voy a decir algo. La joven le saludó y le dijo... Mentira, si me dijo mi negro... Pasó y no me paró bola, no, le gritaron. No, 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 yo no, es que yo voy entrando y yo no voy viendo, yo voy directo así. Y me dijeron panadería, sí. La aula está afuera. Que yo te veo panadería, Laura, y yo digo, no lo saludes, que te pega la gente. Sí, yo lo de lejos, sí, sí me dijo, sí me contó. No, yo siempre lo saludo a panadería, sí, en aula, y no le tiene celos Mayra, porque yo no lo jodo. O sea, Carolina también es un mujerón, pero ella sabe, pero que no, llega a querer tocar, yo me la arrastro si tenga el tamaño que sea que tenga. Yo con panadería en aula es mi pana. O sea, la baja de ese quinto piso. Yo la bajo. No, yo cuando me ha tocado, yo soy súper respetuosa. Al hablar con David, yo primero le digo, Mayra, oye, ¿le puedes preguntar a tu esposo tal cosa? Yo sí, con esas cosas soy súper. Ya sabes. Soy educada. Sí, educada. Parte panadería, no habla hispana. Oye, saca una foto tuya, infeliz. Ya, no te digo que le presté ese bikini porque me pego. Te vivo, te pego, te arrastro. Pero déjeme decirle que ese cuerpo es de verdad, porque se lo vimos en la promoción. Sí, en la promoción. Sí, no es filtro, no es nada. No, quiso ponerse pareo. Yo quiso salir al natural. Yo, mentira, porque mi marido me mata. Escuchen, vela. Yo espero ver una foto suya. Claro, más adelante. Así, espero. No, porque se puso la Yomaira. No hay de Yomaira. La falda de que me puso. Yomaira, les cuento el chisme. La promo de carnal, la promo de playera del canal, que no le hicimos en la playa, sino que le hicimos aquí en la piscinita nomás. La piscina inflable. Yomaira no se quiso poner pantalón de baño y se puso una falda de piolita, de la abuelita de piolita. Es verdad, no se quiso poner. Oye, todas fuimos. Hasta la Soraya. Con engaño, bueno, es que Soraya también tuvo un engaño. Por engaño, porque yo también me puse ahí mi disfraz. Pero usted también se puso traje de baño. Ya, yo sí me puse ya por tanto año, pero ya después de que me rogaron. ¡Ay, ya, me rogaron! Y ya todos se cambiaron, yo también me voy a cambiar y lo tengo guardado. Ya, pero espérate, yo me fui estilo Tulum. Ajá, así que me puse, sí, yo así, ¡qué regia! Y la otra. Entonces, y después ya. Me fui. Y la otra, la Soraya, ya dije, Soraya se pone, me pongo yo también. Ya las dos vestidas. Hasta que salió la loca con la faldita de Piolín, ¿no? La faldota. La faldota de Piolín. Oye, yo decía que... Ya cambié. Es promo de templo. ¿Qué es? Steven, ¿quién más tenemos? No, pero déjame decirte que nadie graba esos TikToks si no quiere ser vista. Aparte que tienes un cuerpazo, porque esos videos que yo cogí son actuales, son ahora que eres mamá. Es que ella le encanta que la vea. No, mi marido no me deja. Le encanta. ¿Qué? ¿No te deja? De verdad no me deja. De verdad no me deja. Esta es otra. Ahí está. A mi mejor amiga aquí, por eso las puse juntas. Cuerpazo también, la loca. Cuerpazo, sí, de verdad. Ajá. Y por ejemplo, Maffer siempre... Pero Maffer le queda estar tuquita. Maffer sí, porque se le hacen más patotas, sí. Y caderas. Nah. Por ejemplo, en y algún momento... Y a mí momento, me gusta que no tenga tanta chichi. Eso es a lo que iba, porque es igual que tú, tiene el mismo pensamiento tuyo, de que menos chichis es mejor. Yo soy team Pamela Anderson. Yo menos chichis mejor. Pamela Anderson. A mí me encanta, sí, la mujer voluptuosa, a mí me parece que se ve linda, me parece que se ve atractiva. Pero ya ella es voluptuosa de la cintura para abajo. Yo sé, pero le digo, a mí sí me gusta. A mí, ya, ese prototipo, ese ¿cómo se diría? Para tener chichis grandes, tienes que tener el cuerpo delgadito para abajo. Claro. Si no, entender, no tener trasero, no tener. Que eso lo vas a tener, te vas a ir de cara. Así es Pamela Anderson. No tiene cadera, no tiene nalga, no tiene piernas. Si tú a Maffer Pérez le pones unas chichotas, se la va a ver.
desproporcionada. A mí me parece que así se la ve espectacular. Ella tiene el cuerpo perfecto así. A mí que me gusta. Ella es voluptuosa, la cadera, su foto. Me gusta, que, me gusta que no tiene la cinturita, pero tiene el abdomen así planito, tiene, y las chichis las tiene perfectas. ¿Sabes qué me agrada? Si ustedes ven el video, ella sale sin maquillaje, sin extensiones, no con un montón de defensas, que se van a la playa a dañar sus extensiones ahí. Arrastrándola en la arena. Se ve súper natural. Escúcheme. Ya, pero escúcheme. No sabía que tú lo hacías. No, no, te estoy jodiendo. Ah, ya. Tú no vas a ir a la playa. Yo soy un desastre ahí. Escúchame, pero a ver, yo voy a contar una anécdota que ella también contó una vez. Ella sí es tan traumada con que la chichi se vea chiquita, bonita, paradita y firme. Uh-huh. Porque también, o sea, tampoco hay mujeres a las que no les gusta que se le vea así como que caída. Por ejemplo, medio se le ve así, ya se la quieren estar alzando, ya se la quieren estar. Ya. Como Stewart. No, yo a mí no me importa. Yo, de hecho, cuando a mí me pusieron las chichis, yo no usaba top para que se caigan, porque yo le dije siempre al doctor, yo quiero que se vean así como naturales, caídas. A mí no me gusta que estén acá arriba. Bueno, Mafer contó en algún momento que cuando ella tenía intimidad con su pareja, la que tuvo no, en su momento. No, por favor, no le cuenten cuando tenía intimidad la que, usted con su pareja. La que tuvo en su momento, no. Que ella decía que ella se las agarraba para que ni siquiera se le muevan. No te crees. Te lo prometo. Entonces, ahí voy a que tan traumada con sus chichis de que ella las quiere perfectas siempre y que las tiene. O sea, ella las tiene sí, bonitas, bonita, chiquitas sí, y bien paraditas. Porque ahí eso ya después de ser mamá. Y ella le dio bastante tiempo pecho a Laia. Ah, sí. Entonces, pero ella decía que ella se las cogía, se ponía así los brazos y para que no se le muevan. Pero es otro claro ejemplo que le quedó mejor cuerpo después de dar a luz. Después de dar a luz, sí. Te lo juro que sí quedó mucho. Quiero ver cuando tenga un segundo hijo cómo queda. Sí. Yo pienso que va a quedar más guapa. ¿Queda más guapa? Sí. Oye, yo, en mi caso yo quedé más flaca. Porque yo es más. Es que fue ella... varón y el varón. No, a mí chupa. Me chupó de por vida. Sí. Por eso. Yo recuerdo que cuando ella estaba embarazada también se le veía hermosa. Estaba grabando tres familias, creo que estábamos grabando ahí. Ajá. Y ella estaba embarazada. Tres familias. Sí, ajá. No. Y se le veía hermosa. Y después de ser mamá también quedó linda. Porque hay gente a la que no le queda bien. Ay, no. Yo con el Rafael aparecí un sapo. ¿Verdad? A veces, por ejemplo, yo me hice flaquita. No, yo parecía un sapo, una cosa espantosa. Y sabes que yo me acuerdo que a mí me llevaban ya para dar a luz. Bueno, yo estaba con un trasero. Yo me engordé con 80 libras con Rafaela. Entonces estaba así de gigante. Y yo escuchaba como Pimentel le decía a mi hermana, ¡ay, Dios mío, ojalá que se recupere! ¿En serio? Uy, no, una cosa horrible. Yo te lo juro que estaba así la nariz acá, una cosa así, horrible. Y yo escuchaba mientras me llevaban así, voy a estar así. Me llevaban como una silla de ruedas. Y de verdad que Pimentel le comentaba a mi hermana. ¿A qué edad tuviste a tu primer bebé? A los 22. A los 22. ¿Y era jovencita? ¿Fue parto normal? Sí, fue parto normal. Entonces le decía, uy, ojalá que Carolina se recupere porque de verdad que está bien gorda. Mira el anal. Yo usaba unos calzones que eran así, gigantescos. Y yo di a luz y yo pensaba, y yo había llevado ropa de mi ropa, pues normal. Yo usé ropa materna hasta los 4 meses. O sea, tú pensaste que dabas a luz y ya quedabas otra vez regia. Sí, yo también bruta. Era como un globo. Oye, sí, un globo. Y yo hice una cosa así, pero di de lactar y enseguida sí bajé de peso. Sí, pues di de lactar y aparte era como jovencita. Claro, con Alonso ya me cuidé más. Pues y aparte que entré a Ecuador tiene talento y ya. Aparte que sí me cuidé con Alonso y ya. Y entré a Ecuador tiene talento a los 2 meses, al mes y medio de haber parido. Y yo ya estaba sentada calificando. Entonces como que me fajaba y ya estaba... Claro, ya estaba bien. Muy yo soy machona, cuidado. Por ejemplo, para las fajas. Yo soy bastante machona. Bueno, a mí me tocó. Yo no usé faja, no me gustaba. Yo no, me puse yo... los primeros días y ni siquiera faja. Me ponía el calzoncito faja, que mi mamá me compró como una docena. Y me llevó, sí, el calzoncito faja. Mi mamá me compró una fórmula con éter. Una cuaina que... Tú has de saber que te compré con éter. Que mi mamá en el centro se buscó un laboratorio y con Alonso me puse una vaina con éter, así ni sé qué, y me vendaba. Para que bajes la barriga, porque yo era vieja con tu Alonso. Entonces, para, según mi mamá, pues, pero mi mamá, ser vieja es tener 32 años, pues no. O sea, que estamos viejas. Ahorita ya no volvamos a parir, Mari. Pero mi mamá ahorita me dice, ay, me da pena, mi hija la solterona. ¡Mentira! Oye, yo parí a mi hijo cuando tenía, a ver, yo cumplí 29 y a los 2 meses, nació mi hijo a los 29 y a los 2 meses yo cumplía 30. Y mi mamá también, pues, ya mi mamá, sí que el tren que no sé qué, que se te va, mi hijita. Ah, no, ya, pero mi mamá y el tren ya pasó. Mi mamá ama a David por eso, porque dice que él llegó en el mejor momento para que yo no me quedara sola y pariera joven. Mi mamá me dice, seriamente, ¿qué vas a hacer con tu vida ahora que ya cruzas los 40? Y yo, mamá, ¿es en serio?
vas a quedarte sola. Yo, mamá, ¿en serio? Estoy en la mejor época de mi vida. La verdad no, que sí. No, pero es que es triste. Con esos gatos, con esos perros. Y... Pero tú sí te visualizas casándote otra vez, Carlos. Ay, no, no. Yo me visualizo como Samantha Jones en Sex and the City. Ah, oh, oh, me encanta, okay, me encanta. Sí, oye, si la flor de la juventud estoy. Es verdad. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. No, pero es que para mi mamá de verdad es trágico. Es trágico, es trágico. O sea, así es como que, mira a tu hermano, mira a tu hermana. Claro, es que como que te dicen como, ay, tienes que seguir un patrón, claro, toda la familia. Exacto. Claro, no, pero a mi mamá es trágico. A mi familia también, o sea, yo soy la mayor y yo soy la única con hijos. A mis primas, a mi hermana, es todos los días. ¿Y cuándo? Mi abuelita, que todavía mi abuelita, gracias a Dios, está con pero tú tienes marido, nosotras. Pues, por lo menos hijo. No, todas tienen, todas tienen su pareja. Y a todas es, ¿y cuándo, mi hijita? ¿Cuándo va a tener un bebé? Y todas mis primas y mi hermana, todas a mi abuelita. Ya tiene el de Mayra, disfruta el de Mayra. No, pero lo mío sí es para mí lo más trágico, trágico. O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con pues mi vida? Pues ya escuchó que Carolina no se quiere casar otra vez. Así que, ¿cómo ya, se llama? Oye, ya sería una ridícula. Tercero, voy por el tercero. No, qué pereza. Qué pereza. Puede ser que te llegue el amor, Carolina. Dice, yo leí por un libro que te llega el amor dos veces en la vida. No, yo no. Y si me llega el amor... ¿Te enamoraste dos veces en la vida? No, me enamoró a mí. No, el amor, te llega, el amor me llega, el amor llega, pero no quiere decir que me tenga que... Y si me caso, mire, te lo juro por Dios, y si yo me vuelvo a casar, me voy al registro civil y me como batido y tostada fuera del registro civil. No quiero saber de... De la boda y todo. No quiero saber, yo me caso en jean y camiseta. Ya, pues nos invitas al sándwich. Ya, sí, batido y tostada, ya. Batido y tostada. Perfecto, vamos con el siguiente punto. Cuerpazo. Ahí está. ¿Quién es? Perdón. ¿Quién es? Fiorella Ruiz. Ah, Fiorella Ruiz, la novia de Jaycee Palma. Me parece que tiene un cuerpazo. Sí, y es peladita. Desconozco quién es, pero me parece espectacular. Y es peladita. Es peladita. Yo pensé la novia de Jaycee Palma. Yo pensé que era de estas influencers mexicanas. No, ella es influencer también. No. Qué bestia, qué sí. Cuerpo, sí, qué pelo, cuerpazo. Qué cara. Qué, sí, es muy bonita. Yo sí la conozco en persona. Sí. Yo sí la conozco en persona. Es súper peladita. Es tierna, ¿sabes? Ajá, es qué hembrón. Sí. O sea, yo pensé que era esta Kimberly Loaiza. No, no, no. Sí. Es muy bonita. Qué mujer. Tiene cuerpazo. Qué sí. Persona me parece que se la ve mucho más guapa también. Sí, es linda. Y sabes que yo sí la conozco hasta sin maquillaje. Y me parece linda. No necesita tanto, pero obviamente. Yo estoy desactualizada. Ella le gusta producirse y salir linda en sus fotos. Siempre pero yo sí la he visto con poco maquillaje y para mí me parece una niña qué muy bonita. Linda chica. Digo niña porque yo creo que tiene como 24 todavía. 23, sí, yo creo 24. Que tiene como 23. Sí, es peladita. Qué bonita. Ay, sí, qué a mí me encantaría tener 24 sabiendo lo que sé ahora. Con la experiencia. Sabiendo lo que sé ahora, no subo y me hubiera ahorrado tanto sufrimiento. Vamos con otra foto. Otra foto. Esa es Connie. Connie, te voy a decir algo. Mi turno de baño, qué cuerpo. Mi turno de baño era con Connie Garcés. Cuando a mí me tocaba irme a bañar. Okay. Y yo me iba a bañar con Connie. Te digo que las fotos no le merecen al cuerpo verdadero que tiene Connie. Sí tiene cuerpazo, tiene unas piernotas. No, no tiene celulitis. O sea, sí tiene un poquito. O sea, no se le ve igual en las fotos. No, tiene poquito aquí en las piernas, pero tiene una figura tan bonita y una piel, o sea, bonita, y se cuida, se pone su aceite. Tiene muy, se puso chichis bien discretas. Eso iba, ese comentario iba, que se, yo sí vi cuando ella dio la entrevista que tenía miedo de ponerse. Sí, ella, de hecho, ella me contó que su experiencia, que el doctor quería ponerle muchísimo más chichis. ¿Cuánto mide ella? ¿Sí es alta? Sí es alta. Ella es como yo, más o menos. Ah, ya, ok. Ella sí es como yo, no es tan chiquita. Déjame recordar, sí, ella es como yo, es grande, es una mujer grande. De hecho, sí nos quedaba la ropa, nos prestábamos la ropa, o sea, ella más me prestaba a mí. Connie tiene muy bonita piel y se hizo, por ejemplo, la definición abdominal y le quedó muy bonito. Okay. Y se puso el chichis, ella me comentaba que el cirujano plástico le quería poner mucho más chichis, mucho más el tamaño de los implantes, y que ella discutió con el cirujano y le dijo, no, ponme poquito porque mi cuerpo es súper voluptuoso. Le queda hermoso, ¿eh? Entonces, cuando yo me iba a bañar, ella... La figura de ella, la cintura así, y tenía bien bonito su cadera. O sea, la cadera bien bonita y las piernas, se veía bien bonito las piernas y cabeza. Pero a mí sí me hubiera gustado verla con un poquito más de chichi. Por ejemplo, Ámbar. No, Ámbar,
A mí me encanta el cuerpo de Ámbar, por ejemplo. En el caso de Connie, tiene el tamaño ideal de, y tiene un color de piel. Es, mira, un color de piel así bronceadito. Hermoso. Y súper hidratado, súper bonito. Aparte que sabes que Connie y tiene una nalga entrena, preciosa. Tiene entrena, una nalga. Entrena. Ah, sí, entrena. Ahorita, ahorita estaba, en desafío estaba media vagoneta. Te lo digo así, pero tiene, tiene la nalga, la forma de la nalga que le va muy con las piernas, las caderas, o sea, no es una man que se ha puesto nalgas, que se ha puesto caderas, nada, lo tiene súper natural porque, como te digo, ahora a mí mi turno de baño era con ella, o sea, a mí me tocaba irme a bañar con ella. Era de verdad que la man súper, las chichis, toda su contextura de brazos, todo, o sea, ahorita se había engordado un poquito, pero tenía una figura muy, muy, muy bonita, esmeraldeña, espectacular, sí, y sí, el pelo, es un, y el pelo natural, sin una extensión, espectacular. ¿Sabes qué? Yo también, La cámara no le hace favores, sí, ella es mejor en persona. Es verdad, y aparte que es, creo que toda mujer a veces quiere tener unas piernotas y ser finita para arriba. Ella es finita tiene, natural. Finita natural, para abajo. Toda esta parte sí. Tiene bien finito, toda tiene esta buenas parte. Piernas, es linda. Y es, si o sea, paso. Mira, yo una vez me puse una camiseta de ella, porque como estábamos, y yo decía, ay, yo soy finita. Mira, a ella le quedaba finita, y a mí no me quedaba. ¿En serio? Exacto, ella tiene toda esta parte bien finita, toda sí. Esta parte bien finita, 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 finita. Tiene un cuerpazo, pero tiene la verdad es que figura. Antes de que entre a reality, ella estaba entrenando full, muchísimo, y eso sí se cuida. Pero es que no, nosotros la alimentación. No nos a veces podemos peca, cuidar ¿no? En la alimentación ahí. Claro. No nos podemos cuidar porque nos daban comido así, entonces ahí sí nos soplaron, o sea, algunos se soplaron y otros que yo no combinaba. Es más, vi que ella dio una entrevista y dijo que se quería hacer un retoque, pero si no necesita no, ningún retoque. No, tiene buen cuerpo. Ajá, tiene buen cuerpo. Y tiene un cutis también. El color de piel me encanta. Tiene un cutis muy bonito también, sí. O sea, pero bueno, vamos con el siguiente cuerpazo. Vamos a ver, señores y señoras. A mí me sale, por favor, ya la señora Jaime, un hombre, por favor. Entonces ya aparecemos, a ver. Mira. ¿Quién es? ¿Quién es? Aurarse. Aurarse. Aura. Ah, sí, tiene cuerpazo. Aura es la Beyoncé ecuatoriana. Sí, Aura tiene cuerpazo. Aura, pero a mí me encanta Aura, la naturalidad de Aura. A mí me gusta lo estrambótica que es al momento de vestirse. Me gusta. A mí me encanta. Eso. Aura es muy pana mía, yo la quiero muchísimo. Cómo me río con Aura, cómo disfruta de la vida. Los consejos que te da, oye, cuando te da un consejo, ahora es lo máximo. Y ahora no es tan jovencita. No. Sí, ¿cuántos años? Ahora debe tener sus 34 años. Ya, eso es joven. Pero no compite como, por ejemplo, con la novia, con la chica. 24, claro. Ah, ok, con Fiorella. Pero sabes que ahora. Las chichis de ahora no son naturales. Pero. Sí. Ella tiene una hija grande, pues ella tiene una hija como de 15. Las chichis son naturales de ahora. Son naturales, es más, ella se ha sacado, creo. ¿En serio? Sí, ella tenía más chichis. De las afortunadas chichonas de la vida. Sí, y bien bonita. Ella creo que se ha sacado, si no me equivoco, yo recuerdo una, pero al parecer me contó que ya se había sacado antes, entonces creo que se ha sacado dos veces. Como Sofi también se sacó. Ajá. Sofía no, nunca se sacó. Le dio miedo. No se sacó. Pero bueno, Aura sí, te cuento que Aura sí dos veces se hizo reducción, pero mira el cuerpazo que tiene. Pero, ¿sabes qué? Para mí. Pero es voluptuosa. Sí. A mí me gusta así, porque. A mí también. Grande. Sí. Aparte que Aura no es pequeña, es alta. Claro, es que es grandota. Es más alta que yo. Grandota. Entonces, ¿es más grande que tú? Es más alta que yo. Cuando tú la ves a Aura, ¿nunca la he visto en persona? Con un short, con unos tacos, tú dices, ¿nunca la he visto Dios en mío, persona? Qué mujerón. No, sí. nosotros somos un grupo que a veces salimos a comer y todo, y Aura, yo sí como poco. Aura, pasa acá tu plato. Pasa acá tú, dice que. Ya sabes dónde se va, pues. Sabes dónde se va, sí. Y se ve una cosa y no, y acá también, porque esto es grasa también. ¿Sabes qué? Yo siento es que ella. Es divertida a morir. Pero yo siento que ella también nació con ese cuerpo. Claro, o sea, tiene un cuerpo. Es que vuelvo y repito, la raza. Sí. La raza por ayuda. Eso esta, te la, digo. La no a mí sí me hubiera gustado ser así. Y sabes qué, lo que pasa es que tiene razón, esa Carolina. La raza negra es espectacular. Y ayuda, corre una cuadra y ya están. Sí, aparte que sabes que tú le ves y no tiene celulitis, no tiene nada. Y la raza negra se arruga poco. Es verdad. Es otra. No tiene una sola arruga. Exacto. Ni una sola mancha, no tiene nada. Tú la ves a Aura y Aura está, mira, templadita y parece. Es templadita. Que, sí, todo en su lugar, espectacular. La verdad, para mí es una de las no, más. No, y tiene un cerebro.
Sí, es muy educada. O sea, que te diviertes con las cosas que hablas. Es súper ocurrido. Sí, sí, es súper ocurrido. O sea, lo que tú ves en televisión, tú lo ves todo así, recto, todo, pero cuando tú estás, oye. Te mueres. Bueno, sí la veo, yo porque la veo orino, en las historias de Denise Angulo. No. Son muy amigas también. Mira, yo soy muy amiga de Aura. Y son bien payasas. Yo es una payasa. Yo la quiero. Yo la quiero mucho también a la negra. La quiero muchísimo. Y para dar consejos, es la número uno. Espectacular. Sabes que sí, es verdad. Y es súper leal. Bueno, sí. En todo caso, mi negra sigue con ese cuerpazo espectacular. Hablando de ahora más así, parecemos psicólogos en vez de opinólogos. Sí, te lo juro. Vamos con el siguiente cuerpazo. A ver, vamos a ver. Eso es verde, gritan acá. Exacto. Vamos, primero dígale a la gente que se suscriba, mi querida. Así es, suscríbase, señor, porque si usted quiere saber todo lo que pasa en las noticias, deportes, farándula, suscríbase a nuestro canal de YouTube Telepremier Plus. Así es, saque el código, saque el celular y póngale en modo cámara para que escanee el código QR, ponga la palabra suscrita, active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Señores, en Telepremier Plus usted va a enterarse de todo lo que pasa, ya lo sabe. Sea parte de nuestra familia para que siempre esté informado. Y nos vamos a TPM, mi querida Mayra Jaime. Así es, porque les tengo que decir que desde el año 2017 TPM ha invertido en importantes obras y mejoras, transformando la infraestructura del puerto de Manta y fomentando el crecimiento económico. Gracias a la generación de mano de obra en todos nuestros proyectos, ha generado cerca de 4.400 empleos directos y más de 9.000 empleos indirectos. Esto significa el bienestar para cientos de familias mantenses y manabitas. En TPM construimos un futuro más sólido. Así es, y vamos con el siguiente cuerpo de temporada. Vamos a ver ese cuerpo. A ver. Donde me saquen a mí les pego un puñetazo. ¡Mira, espectacular! A ver, el filtro me encanta también. No, a mí me encanta, Carolina Jaume. Pero tú eres una mujer guapa. Tú eres una mujer guapa. Guapísima. Tú eres una mujer guapa, tú eres una mujer que tiene un cuerpazo. Se ha puesto bien el Botox. No, tú tienes un cuerpazo. Tú tienes un cuerpazo. Y eres bonita. Ustedes en persona. Y el rostro tuyo es hermoso. Ustedes me vieron en persona con el mismo pantalón de baño. Es verdad, se puso el mismo para la promo, es verdad. Y se la ve hermosa. Y no hay retoque, aclare. Así es, no tiene Photoshop. Usted va a ver el video y el video no se puede editar. Sí. En todo caso, a mí sí me parece que eres una mujer guapísima, Carolina. Gracias. Yo siempre lo he dicho, a mí me parece una mujer guapísima. Entonces, tienes porte, tienes cuerpo, pero tienes cara. Es difícil encontrar el pantalón de baño porque se me cae y se me ve la... Por ejemplo, lo enterizo. ¿Por qué? Porque por lo mismo, por lo que soy alta, tengo el torso súper largo. Tengo que estar acá rato. Subiéndoselo. Sí. Ese pantalón de baño me lo hizo una amiga que es diseñadora, es muy especial. La verdad que... Y no puedo retocar el cuerpo porque se dañan, pero... Mira, esa póngala en grande, por favor. Mírale la cara de Carolina. Ay, a mí me encanta posar. Sí. A mí me encanta. Yo me siento poderosa. Es lo tuyo, yo sé. A mí me encanta, me siento poderosa. Y ¿sabes qué? Me ha dado una vaina que de mucha seguridad, esto de ya librarte de ataduras y toda esta vaina de que a los 38, 39 años, 40, que ya muchachos de 20 y pico, de 30, se fijan en ti, te buscan. Los colágenos. Los colágenos. Los claro, pero no, igual a mí me gusta mayor este cuento. ¿En serio? Sí, a mí me gusta mayor, a mí me gustan muchachos. Pero igual te halagan. Así es. Eso igual. Sí, claro. Es que claro. Sí, eres una mujer súper guapa, me parece. Y esa producción me encanta, te ves súper sexy, te ves súper... Claro, tipo J-Lo. Es muy Carolina Jaume esa foto, te lo juro. Sí, es muy Carolina, es verdad, me gusta mucho. No, pero de verdad debes sentirte orgullosa porque tienes un cuerpazo y no estoy hablando de las fotos. Nosotros la vimos el día que estábamos grabando el video. Mi mamá la vio en vestido, mi mamá viene a la puerta y regresa y me dice... Uy, está más bonita que se ha hecho. Digo, ejercicio. No me digo, está ejercicio. No, mi ñaña te ama. Está más heladita que la última vez. ¿Qué dice? Mi ñaña la ama. Mi ñaña me dice, ñaña, quiero ver a Carolina. Ella todo el tiempo pasa viendo a Carolina. Digo, porque es que me encanta. Es ocurrida. Es de las mías. Mi mamá también. Mi ñaña es adefesiosa. Entonces, se identifica contigo. Mi mami no es adefesiosa, pero le encanta a Carolina. Pero tu mamá es súper bonita. Qué bonita, por eso. Dice, qué bonita que es. Me dice, qué guapa. Y yo le digo, sí, mamita, sí, es guapa. Pero ¿sabes?
de desafío, después de desafío, he ganado bastantes fans que me dicen, ay, qué chistosa con usted. Que usted todo, por lo que mostraba mucha parte mía que es chistosa. Pero sabes que Carolina es una de esas pocas adefesiosas que a uno le caen bien. Porque causa Caro, risa. Sí, Caro te da risa. O sea, ella es adefesiosa, pero buena onda. Ah, claro, es como que tú dices, ya, ya no molestes. Pero hay otras que tú dices, qué idiota. Yo digo, vámonos a la playa, tú dices que te quieres ir a Villamil Playa y ella dice que... A Tulum. Y yo vine a Villamil Playa nomás. Me alcanza a ir para Tulum y yo vine a Villamil. Pero me quiero ir. Pero me quiero ir a Tulum. Y me casa y me voy a ir a Tulum. Espérense. ¿Quién es esa? Esa es la señora también, me parece que es cuerpazo. Esa es otra, esa es otra, esa es otra de mi generación que somos cuerpazo. Sí, cuerpazo, a mí también me... Y también tiene cara, también me parece que es una mujer bastante guapa. Para mí es uno de los rostros más bellos del Ecuador. Sí, es guapa la loca, es muy guapa. Tenemos otra fotito de ella. Y también tiene... Que es voluptuosa. Y también tiene actitud. Así actitud, que... Actitud, rostra. Sí. Rostra, están actitud. Completas, están completas, la verdad, están completas. Esta tienen mujer, todo. ¿Sabes qué me encanta? Que ya las cuarentonas somos mujeres deseables y que ya estamos, o sea, que ya no... Somos las señoras, somos hembrones. Exacto, hembrones. Hembrones y somos competencia para cualquier niña de 20. Escúchame. Por supuesto. ¿Tú has escuchado ese dicho que dicen? Dos de 20. Está mejor que dos de 20. Sí, yo una vez leí a uno, yo también me voy a conseguir dos de 20 porque el tuyo es de 10. Carolina, siendo Carolina, ¿estás escuchando? Hablamos de la edad. No, pero ¿cómo fue? Me encanta, escúchame. Me voy a conseguir dos de 20 porque el tuyo es de 10. Es que sí, mamá, me dejó colosa, Jaume. Me dijo aquí el desgraciado porque me dijo, no, es que tú ya estás demasiado vieja, entonces yo soy una mujer de 20 años que me pueda dar hijos, que sea una mujer que se case, todo. Y yo le dije, bueno, yo también te voy a dejar por dos de 20 porque el tuyo es de 10. Pero después le digo quién es. No, es el helado. Yo te ya, tú sabes, por el helado. Yo sabía. Por el helado. ¿Ah? Es el del helado casero. Pingüino. Oiga, no marca, no. Pingüino ya. El casero era el otro. Ah. El casero era, no. Ay, ya sé. El de diciembre. Ya. Vamos, por favor, con otra foto. A ver, ¿a quién tenemos por acá? A ver. No, pasa la foto a Shirley. Dayanara Peralta. Les voy a contar un secreto de mi jefe y yo. A ver, cuéntenos. Nos cambiamos ropa. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Pero es que ella también es alta, ¿no? Es claro, alta, grandota. Mira, calzamos igual. ¿En serio? Sí, calzamos igual. Nos queda... De hecho, yo me fui a la casa de Dayanara y me llevé como 6 vestidos de Dayanara para Desafío a la Fama. ¿De verdad? Uno de flores de jean, me llevé uno gris. ¿Pero devolvió o no devolvió? Lo devolví y lo tiene todo. Porque hay gente que no devuelve. No, unas botas por blancas. Por cierto, devuelven las cosas a Mayra. ¿Quién? No, sigue contando lo que estabas contando. Ya salió de todas las fotos, por ahí está. Ya, está, o sea. Devuelve. Y yo no tengo vergüenza de decir porque seguro que le ven a Dayanara y me lo han visto a mí. Y me lo han visto a mí, puesto. Me puse un vestido gris de Dayanara, unas botas de Dayanara, me llevé un vestido de jean de Dayanara. Ah, una cosa que no me dejaron ponerme porque era naranja y no podía usar naranja dentro de allá. Esos como, ella utiliza unos pantalones gruesos, unos jeans gruesos. Tipo unos, cargo pants rosados, me llevé de Dayanara. Claro, ese es el estilo de ella. Me dice, ñañita, ven, coge aquí lo que necesitas para llevarte. Y yo ni corte de brazo hasta suave me lo puse. Pero es que ella es grandota. Todo lo devolvió. Grandota y cuerpazo. ¿Por qué no podías usar naranja? Naranja porque el argentino tenía un choque con el color naranja y no le gustaba. Ridículo. O sea. Y me dio un cacos increíble naranja. De que fueran cromadas. Oye, claro, entonces yo me llevé ropa, pero hubo como dos o tres cosas que no me dejaron ponerme que eran como de show que ella utiliza para sus shows. Sí, como lo pongo, no limón, me veas. También, ok, también ella es bastante, le gustan los colores. Llamativo, ajá. Ya. Entonces yo dije, en la segunda vuelta me voy a la casa de Dayanara a sacar ropa. Entonces, cuando yo llego con mi ropa así súper Daya Baby, porque para cómo me voy a hacer, me dijeron, no te puedes poner porque les choca el color, porque todos te revisaban hasta el color de la ropa. O sea, tú no podías entrar con tu ropa porque te revisaban la ropa. Los interiores, todo. ¿Qué intensidad? Claro, todo te veían todo.
A ver si llevabas... Eso, por eso dicen que si había sustancias psicotrópicas o algo, eso es mentira, porque te revisaban cada cosa de tu maleta. Entonces, no, esto no puedes usar, esto no puedes usar, te sacaban las cosas. Entonces yo decía, chuzo, madre, y me había llevado como tres cosas allá en la no me pude poner y tres cosas como que sí me puse. Por ejemplo, un vestido que ella usó para una alfombra roja sí me puse. Y me lo puse, uno negro, sí. El negro. Uno negro me puse de Dayanara, me puse uno plateado, todo. Entonces, yo me siento, ella tiene cadera y nalga, pero... Sí, tiene unas caderas. Tiene cadera y nalga, pero tiene como que, yo me le pongo la ropa. Sí. Escúchame, yo en algún momento conversé con ella porque ella trabajaba en Sharon, pues estábamos en Sharon y ella había contado de lo de las chichis, ¿no? Y ella también, pero son chiquititas. Son chiquititas. Y es grandota, eso voy, que yo le hubiera dicho, yo con tu cuerpo, yo me hubiera puesto el triple. Pero no, porque si no se lo viera gorda. Ajá, a mí me parece que se la ve. Ahora no se la ve gorda, se la ve voluptuosa y a mí me gusta. Yo hasta las extensiones. Pero si las devolvió. Claro. Sí. Todo. Aprendan de las Jaume. Uno presta y devuelve. Yo presté el sombrero ayer que la Jaume nadie se había enterado. Es pero la Jaume desde los cielos me vio. Yo lo devolví. Vamos con el otro cuerpazo de temporada, mi querido Steven. ¿Quién? Yo me siento orgullosa de ponerme la ropa de Yanara. Toño. Ay, no. Toño siempre ha tenido un cuerpazo. Toño, siempre tengo... ¿Qué es esa cara? Eso es puro pollo. No, sí, tiene el abdomen súper definido, obvio, por supuesto. Pero eso es gimnasio. Él entrena bastante, ¿no? ¿Asumo yo? Sí. Es que, a ver, ese cuerpo no lo puedes tener. Claro, eso no es lipo ya, claro. Y no marcación abdominal. Eso es comer pollo asado todo el día y gimnasio. O sea, por eso se puso local, entonces. Claro, pero además también sí puede ser un poco genética. ¿Tú dices? ¿Él ingresó a Calle 7 cuando se estaba? No, él ingresó desde la primera temporada, yo entré en la quinta. Y ahí ya tenía el cuerpazo. Siempre tuvo. Eso puede ser de genética. Cuando él estaba con Ámbar. Con Ámbar. Él tenía, él estaba marcado. Eso quiere decir que es de culo. Cuando yo era conductora de BLN, que esto es en el 2012, 2013, tenía ese cuerpo. Ok, entonces es de culo. Y era, y se subía obviamente, con un brazo se subía al techo. Sí, es lo que separó fue la nariz, pero el cuerpo hasta donde con yo... Con un brazo, te lo juro, tenía tanta fuerza ese muchacho que ponían una soga, ¡ras! Se colgaba y se subía. Lo que pasa es que también es bajito. Es bajito. Le ayuda bastante a la estatura. Aparte que el entrenamiento pues también le ayuda, ¿no? Vamos a ver el siguiente cuerpo de temporada. Yo hasta ahora he visto un 6 plus. A ver, vamos a ver. ¿Qué? 6 plus, que también es consciente. ¡Ese es el mejor de todos! ¡Prohibido salir así! Ya le había dicho a mi negro. ¿Quién le tomó prohibido? ¿Quién le tomó la foto? Yo. Usted es la culpable. Porque claro, si ¿para que qué le tomó foto? Mira, voy a ser infidente en esa foto, porque ella no está con nosotros. Cuando yo le tomé esa foto, yo recién empezaba con David y alguien que conocemos... que ya no está entre nosotros, la Teresita, hace capture, porque la subió en Instagram, hace capture a la foto y me manda. Me dice, ¿sí ves? Y después tú estás que te quedas hecha la celosa y dejas que tu marido suba esas fotos. No sé qué. Pero eres bien celosa. Yo sí soy bien celosa. Yo una vez estaba con la Teresita, con Marlon y todo en la playa y estaba hasta con el bebé. Tú dejaste que David nos salude y me salude. Pero no fue por ti. ¿Fue por quién? Estaba... No, porque yo le dije que no se aleje de mi lado, porque había más, pues. ¿Cómo voy a hacer la yo por no, ti? Yo no, tranquila. Pero habían otras personas. Unas amigas mías estaban, que son bien, que sí hicieron bien. Usted dijo, no le quiero las tres. Que hicieron bien alegres, mis amigas. Yo estaba casada, creo que pues sí, Alan llegó en su, llegó a ver al bebé, sí. Ajá. Sí. Era por las otras mujeres, cada recalcar. Obvio, por supuesto. No, Caro sí la conozco. Usted, si hay otras mujeres, usted no permite que... Pero no, mis amigas sí eran alegres, eran divertidas. Pero bueno, yo estaba con el difunto. O sea, eran alegres de acá y de acá. Sí, mis amigas eran mis amigas de Marlon y todos y sí estaban por ahí. Y ahí llegó Don. Ya, claro. Pero a mí me acuerdo que Miguel nunca me va a olvidar. Y cada que se ha visto esa foto, porque es la foto que más publica, yo me acuerdo. Comento, le digo, Miguelito me mandó, tomó la molestia de hacerle capture a la pantalla y mandarme, mira que tu marido que no se quiere ese cuento. Y yo como que...
Porque, a ver, también hay que presumir lo que uno tiene, pues. Pero para si que vea lo que uno se come. Presumir, deja que opine, pues. Claro. Yo dejo que opine. A ver, Jaume, ¿qué opinas? Qué usted? Buen cuerpo de panadería en aula. Sí. Yo le digo panadería en aula de cariño por sí, una chisita. Negro es rico. Pero no, ¿sabes qué? A mí me gusta porque para mantener ese cuerpo es un estilo de vida saludable. Es dedicación. Y de hecho, él se enoja. O sea, ¿lo mantiene con tocito? No, él se enoja por eso mismo, porque dice que yo soy de las mujeres que yo no se cuida la alimentación, yo no hago ejercicio y yo lo arrastro a mi mundo. Yo lo vengo conmigo. Yo le digo, mientras yo te vea rico, le digo, a mí no me interesa que estés marcado el abdomen. Porque sí, obviamente, como él entrena, él siempre quiere estar bien marcadito, bien rayadito. Y hay momentos en los que, por ejemplo, por diciembre, pierde la dieta. Claro. Entonces uno va soltando, pues no es que siempre están marcados ahí como que estuvieran tatuados. ¿Qué se siente tener un hombre así? Yo disfruto a mi marido, entonces, por ejemplo, cuando él se engorda también le crecen las patas y yo le digo, a mí me encanta que tenga las patotas grandotas. Se le pega. Me encanta, yo cojo el plazo. Porque amiga, eso, o sea, es bonito tener un hombre. Claro, por supuesto que sí. Entonces ya pues, pero él sí se enoja porque él dice, no. Es bonito tener un hombre así. Por supuesto, es rico tener un hombre así. Entonces, pero a lo que yo voy es que él me dice que yo debería de ser más consciente de que él tiene que vivir en su dieta y que yo lo tengo que estar cuidando. Le digo, mi amor, yo soy tu mujer, yo no soy tu mamá para estarte, ya que yo sea, obviamente, y ahorita le estoy haciendo solo su proteína y pura ensaladita para que vuelva a su cuerpo, porque él dice que yo lo quiero engordar para que no lo vean. No, porque él es entrenador, él tiene que... Por eso. Tiene que... Pero a mí, yo lo veo rico como sea. Sí. No, con una boya encima yo no lo veo rico. No, yo no. Pues. Los hombres gordos, no. ¿No le gustan los hombres gordos a Carolina? No, a mí no me gusta. No. Así que si a usted le gusta Carolina, no se engorda. No, a mí no. A mí me gustan, así sea flaco, aguado, pero que sea flaco. Perfecto. Vamos con el otro cuerpo de temporada. Y Rey también estaba que me le echaba ojos. Aquí todo le pela de los ojos. Yo no, compañero. No, usted la arrastra. Pues usted también tiene algo sabroso ahí, más o menos. Claro, pero usted sabe que yo no, para mí es mujer. Hasta Steven. ¡Vamos, ay, Chone! ¡Ay, ya, vamos con Chone! Yo pensaba que este Steven no estaba bien. ¡El Chone! Yo pensaba que iba a sacar el Chone, mi compañera. Yo pensé que no vota con Chone porque usted quiere pasarla rico. Yo soporto al perro ahí sentado. ¿Quiere con perra? ¿Quiere comer rico? Yo le invito al mejor lugar. Vamos para Chone, porque Chone resurge desde sus entrañas, señores. Somos Chone, una ciudad que cambia, una ciudad que evoluciona, que se proyecta a la modernidad, que recupera sus espacios para la gente, con ambientes sanos y amigables con el medio ambiente, mejorando la calidad de vida de nuestra gente. Porque somos una ciudad accesible, señores. Chone resurge por ti. Así es. Ya. A ver, sí, seguimos con, ahora sí con el deleite de uno, pues deja seguir a viendo. A ver, el deleite de Carolina, póngale el deleite. Usted sabe que hablo, Steven, póngale el deleite. A ver, ¿qué le va a poner? Pero ponga algo bueno. Ponga algo bueno, póngale algo que le guste a Carolina. Voy a ver su creatividad. Ay, no. ¿Cómo te digo? Carolina Pérez, se me retiro. ¿Te quieres ir? No. Pero podemos opinar. ¿Ustedes? ¿Qué opina usted del señor Rayo? Usted sí te lo puso. Porque es mi trabajo. No malinterpreten. A ver, yo pienso que Rayo desde... A ver, ¿desde dónde lo recuerdo a Rayo? Desde que estaba en el grupo de baile. Desde Latinos era. Sí, creo que sí era Latinos. ¿No? Ya. A mí me parece que él se sigue manteniendo desde Latino hasta acá. O sea, el tipo tiene buen cuerpo. Caro, cuéntanos un poco. Pero, ¿qué te parece el cuerpo de él? Siendo objetiva. Cri, cri. Bueno, yo recuerdo que desde esa época, yo nunca lo he visto gordo a Rayo, ¿sabes? No, yo de hecho fue mi compañero en Calle 7. Ahí ¿cómo estaba? Y ahí se chupó más, de hecho, por la competencia, porque cambió el entrenamiento. O sea, por lo general los hombres son más de peso, más de engrosar, pero para la competencia no te sirve estar grueso, pues no, tienes que estar ágil y rápido. Entonces yo sí recuerdo que él bajó de peso, o sea, se chupó bastante por la misma competencia. Y de ahí, o sea, yo lo conozco a Rayito, me cae súper bien, no es una persona fea, pero a mí sí me gusta el hombre más grande. Ya. Yo lo resalto mucho a él porque, por ejemplo, hay hombres que en realidad solo se hacen grandotes de acá y abajo se chupan horrible. O sea, son como abajo como que no tienen piernas. Yo se le digo que mi marido es patón. Ahí está, ya mismo le hace la publicidad. Ahí está. Patón. Ahí está.
Pero digamos que él tiene pues un cuerpo que se ve bien, ¿no? No se ve así como que a desnivel. Flaco acá y tuco acá. Proporcionadito. Vamos, así es, vamos con la siguiente. No, vamos para la escuchar siguiente, a la siguiente. Sí, póngale algo que la Jaume comente, pues. Ponga, escuchar a la Jaume. Ponga algo bueno para la Jaume. Vamos con la siguiente fotito, mi querido Steven. Mira. Ay, este es un cuerpazo. Ya, ahí sí la escucho. Eso es lo que me gusta, escuchar a la Jaume. Eso es un cuerpazo. Y eso es un cuerpo trabajado. ¿Verdad? No, sí. Ese sí respira y se le marca. Pero Juan baila, Juan va al gimnasio, Juan corre, Juan todo. Pero no me va a decir que él respira y se le marca el cuerpo. Sí, Juan sí corre una cuadra, come un verde y obvio, se le hace ese cuerpo. Obvio que sí. Pero la verdad Juan es un hombre que también lleva un estilo de vida muy saludable. O sea, se mantiene. Se mantiene. Porque yo también pienso que por su raza mismo ya eso viene de porque cuna. Yuribet siempre lo criticaba, siempre lo rayaba y lo molestaba diciéndole que no es que es tan jovencito tampoco. ¿En serio? Sí, siempre lo molestaba que ya estaba como... A mí me parece joven. ¿Qué a mí me tiene? Parece joven, ajá. Juan. No, Yuribet lo molestaba, le decía que estaba por sus 40, casi. ¿Qué? ¿Qué va a estar por sus 40? ¡De verdad! ¡De verdad! No puede estar en mi edad. ¡De verdad! No sé, a mí no me consta, pero yo escuchaba cuando Yuribet le molestaba, siempre le decía, saca tu cédula. De hecho, cuando ingresó a Soy el Mejor, ella lo molestó. A ver, espérate. Me parece peladito. Un segundo. Yo era enamorada de José David García y ellos eran bien amigos. José David tiene más o menos mi edad. O sea, que él podría tener la misma edad. Cercana. ¿Mm? Te estoy hablando hace 13 años. Por eso. Porque Yuribet siempre decía, decía... Pero no parece. De hecho, lo dijo en Soy el Mejor la última vez que ingresó. Dijo, sí, a mí me dicen que yo tengo más, que parezco de más, pero yo tengo menos. Pero el señor tiene más. ¿Puede ser? Puede ser, o sea, se lo ve de menos, te cuento. No, se lo ve de menos, por supuesto. Ajá. Y sabes que a mí sí me gustaban las rastras. Cuando las rastas. No, a mí rastras también. Rastas. ¿Se dice rastas o rastras? Rastras. Ya, a mí sí me gustaba. No, a mí sí me gustaba. Que mejor se siento lo que así él era como que algo que lo caracterizaba. Pero a mí me puede gustaba. Puede ser. Pero creo que también le queda bien el pelado. O sea, como cuando yo estaba en Soy Mejor, no recuerdo su edad, no, pero no aparenta tener. No aparenta, años. Pero te digo, no es que tiene 25 tampoco, no. No es un hombre, no es un hombre jovencito ni en actitud, ni en comportamiento. Es serio, un hombre ni serio. Es un hombre serio, es un hombre respetuoso, responsable. Por ejemplo, David tiene 28. David es pelado. Claro. Te das cuenta hasta la forma de actuar, es como de expresarse. Un niño, ajá. Sí, él es peladito. Pero es su segundo hijo. Cuando es de ser maduro, cuando es de ser responsable en su trabajo, lo es. Pero al señor yo nunca lo he visto como que en esa actitud de la joda y que esto, no. Yo siempre lo veo como un serio. Muchacho que ni bebe. Yo lo veo muy serio siempre. No, a mí me parece que la verdad es que también viene de cuna y bueno, ustedes que lo conocen un poco más, que él se alimenta bien y que entrena chéverísimo porque se le nota en realidad. Si y es buena vibra, es un chico buena vibra, buen y como decía, pero a mí me parece que mejor le queda así el cabello, ¿sabes? Sí. Se lo puede apreciar un poco más. Sí, no, a mí sí me gustaba eso, lo hacía un caballerito. Y ¿sabes qué? Y está también con una mujer que se cuida mucho con su novia, con Carolina Bravo también, que Carolina también es una mujer bastante disciplinada. Su bailarina. Claro, la bailarina. Su bailarina. Ajá. Y es el actual participante de eso, sí, y el mejor 2024. Pero se lo ha ganado. Por supuesto. Se lo ha ganado, baila esta espectacular. Esta es una de mis hijas que yo las quiero muchísimo, Carolina Bravo es una chica. Baila increíble. Baila increíble. Sí, es verdad. Igual que su pareja, que es el señor Juan del Valle. Vamos a ver el siguiente cuerpo de la temporada. A ver. ¿Este quién es? Renier. Pero esa foto no le merece a Renier. Porque no. Ahí se lo ve como tipo. Ahí se y lo esa. Vemos. Renier es otro caso que es mejor en persona. Sí, porque yo siento que a veces las fotos o no. O las poses no le merecen. No, ajá. Y es muy simpático. Hay gente que no dice, la traemos a opinar. Ahorita va a entrar. Hay gente que dice que Renier es antipático, que ni sé qué. Déjenme decirle que es bien simpático. No, sí, es caballero. Es caballero. Porque yo me acuerdo una vez lo que yo fui. Es tímido. Ajá. No, yo fui una vez a Tessa invitada de casa en casa. Y de hecho yo estaba al lado de David. ¿Y cómo se llama? Y él entró, saludó a todos, ajá. Me dio la mano, o sea, sí, le dio la mano a David, dijo, buenos días, ¿cómo estás? O sea, súper, súper educadito, súper educado, me parece. Y me parece que sí tiene un buen cuerpo, sí. A mí me gusta un poquito. Figura, altura, tiene deporte. A mí me gusta un poquito más de volumen. No, es que está bailando, no puede tener más por volumen. Por eso, a mí me gusta más volumen, pero siento que tiene un buen cuerpo. Tiene bonito cuerpo y también es otro que es mejor en persona.
es mucho mejor en persona, ¿entiendes? Y es bastante carismático en persona. Es bien, también bien. Es disciplinado, porque tengo una amiga que entrena en el mismo gimnasio, sí, que entrena. Es un chico sano. A mí en persona me parece también súper educado. Entregado a su familia, un chico sano, bien simpático, sí. bien agradable. Es muy agradable. De verdad que es un chico lindo y hacen una linda pareja con mi Antonio, sí. De verdad. Los dos hacen una linda pareja, parecen así dos muñequitos de torta. Me encanta, señores, pero se acabó la paz. ¿Le va a meter más veneno al asunto? Se acabó. Uy, los no. Cuerpos. No. Que ahora viene un cuerpazo. No, viene, yo viene que yo estoy. En hilo. Quiero, en hilo la tenemos. Que yo la quiero tener para mí solamente. Solo aquí en Telepremier este cuerpo de temporada. Ven, perrita, ven. Llega con no nosotros. No, la señora, por Dios, Shirley Maradona. Pero Shirley se ha puesto hasta la perla de la temporada. Te lo juro. Más producida que nosotros. Te lo juro. Imagínate. Está más producida. Playa, sol y arena. Y mírale las perlas de la cara. Ah, sí. Acuérdate que yo fui candidata alcalde de playa. O sea, debajo de eso carga el hilo. La eterna alcaldesa soy yo. Usted debajo de eso carga el hilo. Claro. De temporada. Sí, la soga, sí. La soga. Sí. Lo tengo sí, atado de la soga ahí. La soga. La soga. Sí. Rapiditos. Mi amita, pero los chismes están buenísimos. ¿De qué va a hablar? ¿De quién va a hablar? Es que estamos cafeteando un programa y nadie lo sabe. No me cafetes a mí nomás. A mí no me has cafeteado ni me buena suerte. ¿Por qué me la pones al lado? ¿Por qué? A mí me has dado buena suerte. Ella nació el día del cumpleaños de mi abuelito. Carolina. Y mi tío Lucas. 18 okay. De octubre, Libra. A ver. Yo no quiero que cafeteamos. A ver, ¿cafeteamos o no cafeteamos? No, yo no quiero cafetear a nadie. Yo quiero saber. ¿Cómo me va a ir con el que estoy, con la persona? Vea eso. O sea, Carolina Jaume, te marido nuevo. ¿A ti qué te importa? Yo no me estoy conociendo, ya tengo tiempo. Marido nuevo. Y nadie lo sabe. El marido nuevo. Carolina Jaume. Marido nuevo. Marido nuevo. El marido nuevo va a dejar todo por ella. ¿Qué? Voy a cruzar la pierna, chalar. No cruz. A ver, ya, muy bien. Escúcheme bien lo que les voy a decir. Hay tendencia a matrimonio. Convivencia juntos. Claro. Sí. Nos prometiste. ¿Cómo es? Batido con tostada. Con tostada. Ajá. ¿Qué más, Carolina? Carolina. Yo no le he dicho nada. Contarle que no le pase como a Alejandra Jaramillo, que dice que por ahí el vete lo tiene chiquito. Ay, no sé si. Y lo tiene grande. La aspiración de tener un gran sueño con ella. A ver, con razón que yo a Carolina la veía más feliz que nunca. Ajá. La felizota. A ella no le gusta, le encanta. Por eso es que está llena de paz y armonía. Así es. Sí, la piel le brilla, sí. Los ojos le brillan. Han salido más pecas del amor. ¿Te das cuenta? La carta del sol de la felicidad y el amor. Este hombre sí le da. Es ¿Qué que le da? Tiene cuerpo, tiene cara y tiene billetera. ¿Qué le da? ¿Qué le da? Le salió competencia a Aldo. Claro, claro. A ver, señora Jaime, cójase un No, yo no quiero nada. ¿Cuándo ya? Bien. Hablemos de cafeteamos o no cafeteamos. Obvio, que va la maldad. Yo no quiero saber. A ver, una. No. Si es puro tú. Cuento, es puro cuento. Este es el programa, no es mi matrimonio. No cruzamos. El programa se ha caído por tanta brujería. O sea, a ver, estamos hablando de los hackers. Yo no lo dije, usted lo dijo. Usted está comentando que ese programa de farándula se cayó por brujería. Sí. O sea, no por presupuesto, sino por brujería. Sí, se cayó por brujería. Pero es que estábamos en un tiempo que estábamos en estado de guerra. Hay que ser impecable en el pensamiento, obra y omisión. Uno tiene que... Esto es para... para saber, para hablar su vida, pero no dañar la vida de otros. La envidia corroe a ese muchacho. Le sale. No sé. Huele a azufre ese muchacho. Es un chico flaquito. Se está secando, dice por ahí. Flaquito. No cruza la pierna. Yo estoy semis. También una mujer va a caer también de ese programa. La sacan. La próxima semana. Bueno, no hablemos más. La única mujer que está ahí. Hay dos. No cruza la pierna. Hay dos. ¿Y por qué no hay Aura y María? Porque yo no he sacado nada. Tú estás sacando nada. Aura y María. Sí. ¿Podría salir Aura o María?
Oh. Y mucha gente dice que va a haber otra segunda temporada y quizás regrese o quizás sería no. Como la octava temporada. Ajá, pero la verdad es que mejor vamos a bendecir. Yo, pobrecito. Hay que bendecir porque yo creo bendecir, que todo el mundo necesita trabajar. Ya hay que dejar de hacer esas cosas. Sube el burro, dice no. No, van a traer va a ser reemplazado por una franquicia internacional que está preparando el Canal del Cerro. Mira tú. Mira, ¿y eso? Lo dijeron las cartas. Bueno, les vamos a hablar de Sofía Vergara. A ver. Que es un tipo interesante y porque nos ven en todos lados y nos han dicho, Shirley, y es verdad lo que muchos eruditos dicen, porque a nivel internacional la serie Griselda ha causado conmoción, pero decían que a Griselda también le gustaba la brujería. Entonces vamos a hacer en vivo si es verdad, porque todos están diciendo que Griselda también, paz descanse, era una brujita. Griselda Blanco. Ajá. Sí. ¿Qué hay de cierto? Exacto. Que quieren demandar los familiares de Griselda. Es verdad. Sofía. Pero detrás de eso, aquí dicen las cartas que hay un misterio. Acuérdense que Griselda tuvo mucha suerte en no ser condenada a pena de muerte. Claro. Entonces, pero en cambio. ¿Aún vive? No, ya murió. En 2012 murió. 3-3. Murió hace poco. Claro, la mano virgen del. Murió hace poco, relativamente. Murió en el 2012. Uh-huh. Sí. A los 69 años, que es un número sagrado también. ¿En Colombia murió? En Medellín. Mira, definitivamente detrás de ella, y se vuelve un elemento un poco pesado, ¿no? Ella estaba realmente, no solamente es una brujita, estaba un poco poseída. Mira, que prácticamente dio en sacrificio a sus tres hijos. En rituales, como rituales satánicos, ¿no? Ajá, porque hay mucha sangre. Y aparte de eso, es como que las mismas familiares de ella, quizás otros, o quizás, ¿no les parece raro que el hijo lance? Porque aquí dice las cartas, el hijo lanza un libro justo a la vez que la serie de Netflix. Y ahora, aquí dicen las cartas, Catherine Zeta-Jones hace un papel un poco más violento que el de ella y también está por estrenarse. Entonces, es tres cosas al mismo tiempo. Coincidencia, ritual, el alma de ella no descansa. No descansa en paz. Ajá. Y qué suerte que el último hijo esté vivo. Y también estuvo preso. Justicia. Dice que la serie a Sofía Vergara va a ser la segunda parte. Ajá. Y por fin le van a dar su Golden Globe el próximo año. Vas a ver. Sí, lo que pasa es que Hollywood siempre ha sido, aquí dice las cartas, siempre ha sido muy, muy malo con los latinos. Ella le ha costado mucho. Y mezquino. Sí, ajá, pero sin embargo, este es el año de Bad Bunny, de los latinos, aunque dicen que Bad Bunny también está hechizado, que tiene la maldición de las Kardashian. Vamos a ver. Ve a Yailin. Ay, no. Ahí se tiene la predicción de que está solamente pasa en tumbo, de operación y operación. Esto, la Yailin. La van a sacar del país de donde está. No, Estados Unidos. La deportan. La van a deportar. A ver si así cuida a su hija. Deja tirar la por eso. Pero también hay un problema que dicen las cartas. Vamos a ponerlo, que también hay abuso de sustancias. ¿Qué? Exactamente. Se nota, así sea ajá. De clonazepam, pero abusa de algo. O será pastillas para dormir. Bueno, no importa, pero la cosa es que dice que parece que le quita la custodia de... ¡Ay, no! ¿Sabes qué? Si él demuestra que está más cuerdo que ella, por lo visto, no, él está comportándose mucho pero mejor que... Pero que se quede con la abuelita. Sí, yo prefiero que se quede con la abuelita. Es que si el padre demuestra que está todo más cuerdo y todo que ella, fíjate tú. Bueno, yo lo que estaba pensando... ¡Mujer, recapacita! Es que Beta y Alejandra Jaramillo están como un poco separados. No se andan juntos en todos lados. Sí, pero es como que él se comporta como una persona soltera. Y aparte de eso, como que él está buscando su fama por su cuenta. A ver, ¿qué es? Sí, yo quiero leer la Beta. Alejandra casi no. Ay, no. Ajá. A mí Beta me cae muy bien, vamos a ver. Sí, de alguna manera están un poco separados. No se la van a casar. Beta por acá. Okay, nano. O sea que Alejandra es más alta que él. Sí, Alejandra es más alta. Bueno, aquí hay una separación. No se van a casar. Creo que aquí va a ser la predicción. En la puerta del horno se puede quemar el pan. Pero están todavía iniciando, no es algo que podemos saber. Claro. O sea, esto es algo que recién están en el disfrute. ¿Hay celos profesionales? Hay en el disfrute, están en el disfrute. ¿Celos profesionales? ¿O quemar cartas?
está en el disfrute. Uh-huh. Están en el disfrute. Sí, habrá que ser las profesionales. Uy, Dios mío, más miedo me dio. Más miedo me dio, Cristo Jesús. Sé los profesionales y sé los personales. Sí. Oh. Parece ¿Tú crees que... ¿Tú crees que entre parejas exista eso? Sí pasa. Sí pasa. Aunque él sí está, pasa. Te está diciendo... Pero hay un amor de gente. Lo dijo en redes sociales. No la veo en esa. Tal vez no ella. Tal vez no ella. Pero de que existe, existe. En que ella tiene mucha estabilidad. Yo te digo porque yo sí he conocido de cerca esos casos y sí existe. Bueno, yo alguna vez sí tuve bastantes problemas por egos profesionales. Yo creo que tú a tu pareja tú tienes que admirarla, tienes que respetarla. Pero yo sí tenía ese tipo de... Claro, por eso te digo, pero de que existe, existe. Sí, sí, yo sí los he tenido. Yo siento una buena energía aquí en el canal. Yo ahorita estoy con miedo con todas las personalidades que hay aquí. Siento que ya es más huele matrimonio por aquí. Ajá. Y huele así como que va el canal, va a tener mucha riqueza. Amén. Yo siento el billete así. ¿Va a casar Mayra Jaime? Así, el billete así, que dale. ¿Va a casar Mayra Jaime, Shirley? ¿Ah? No preguntes cosas que no quiero yo saber. Yo le hago la despedida de soltería al marido de hermano. No hay lo que sea, yo te pego a arrastrar. ¿Se va a casar Soraya? Yo no voy a tocar, yo soy Soraya. ¿Se va a casar Soraya? A ver. No sé, pues que usted está diciendo que huele a matrimonio. Huele a matrimonio. Así es. Alguien huele a matrimonio, huele a novia. Huele a tortita de novia, abuelo, por aquí. Es más, al novio lo veo por aquí. Yo no creo que ese sea novio. Bueno. Para, por favor, 099-28-36-250. Gracias por ver el programa. Al medio les invito al mediodía a todos. Hay rituales, hay cosas. Usted quiere casarse, quiere quitarle el marido a alguien. 12:30 su programa. Quiere quitarle el marido a alguien y me señala. Quiere que la vea flaca, así como yo. O quiere tener la eterna juventud y el amor. De Carolina. Adiós, aquí está. Por si acaso, hoy día es el día de Yemanyá. Un aplauso grande, Yemanyá. Para sus baños, para todos. Si usted quiere barrar a esa pareja, tiene que buscar a Shirley Barahona al 099-28-36-250. Hay rituales en la playa también. ¿Rituales en la playa? Claro. ¿Y eso es para? Mucha gente cuando se casa en la playa tira el ramo de novia a la puesta del sol, pide y dice que es un matrimonio para siempre, que va a durar toda la vida. Ese se casan en el ocaso. Ah, ok, no lo sabía. Claro. Espectacular. Podemos bueno. estar comiendo sándwiches combatido en la playa ahí. Yo. Bueno, mira, así, yo no hablo de mi vida. Nadie sabe. Pero ya sabemos guapo. Que tienes una pareja. Tú. Ya lo sabemos. Ay, no sabemos, ya lo dijo. Así es. Señores, hemos llegado al final de ese programa. Les mandamos un beso porque de aquí nosotros nos vamos a la playita, nada más de aquí. ¿Y usted a dónde se va? ¡A Tulum! La Carolina Gómez se va a Tulum. Gracias, Shirley Barahona, por todo. Adiós. Gracias por invitarme. ¡Chao! Buen feriado para todos.
cansado de tanto abuso en la función privada o en la pública, yo soy vuestra solución. Porque yo voy a ser quien sentencie, pero usted va a ser mi jurado. Agárrate fue presentado gracias al auspicio de Terminal Portuario de Manta, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone.